Es un honor para nosotros, para los palentinos, recibir al prestigioso Ballet de Moscú. Ellos han pasado por Palencia dentro de la programación de fiestas del Teatro Ortega. Está con nosotros su representante, Luqui, al que le damos la bienvenida en nombre de toda la compañía. Les damos la bienvenida a Palencia. Muchas gracias, Lola, y muchas gracias a todos los palentinos. Muchas gracias, porque además me comentaba usted el esfuerzo que supone estar hoy en nuestra capital. Sí, ha salido esta función ha salido un poquito de rebote, pero vamos, el mismo esfuerzo del teatro por querer que el Ballet de Moscú viniera y el mismo esfuerzo del Ballet de Moscú por visitar de nuevo Palencia ha hecho posible que hoy podamos hacer la Bella Durmiente. Pues lo agradecemos doblemente. Ustedes son una compañía relativamente joven, ¿no? Nacieron en 1989, aún así muy experimentada. Ahora hablamos de ello. ¿Cómo han evolucionado desde ese nacimiento? Muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel técnico, muchísimo a nivel de escenografía, de vestuario, pero está claro que lo que ha hecho famoso es al ballet de Moscú es la técnica y el respeto por la escuela rusa de ballet, que es muy, muy antigua, y yo creo que eso también ha sido lo que ha hecho que la compañía guste mucho, porque enseña esa escuela que sí que no ha modificado nada, ¿no? Desde que un bailarín entra en una academia, se le sigue enseñando de la misma manera, ¿no? Se le sigue obligando a mantener esa disciplina, ese rigor, ¿no? Que ya te digo que tan famosa ha hecho la escuela rusa de ballet. Como decía, era joven, pero no por ello menos experimentada, porque tiene unas cifras y unas giras por distintos países que casi da vértigo mirar, ¿no? Hablan ustedes de más de 1000 representaciones y de países aparte del nuestro, como Tailandia, Alemania, Suiza, vamos, que no están precisamente aquí al lado. ¿Qué tal llevan esas giras? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo son recibidos en los distintos países? La verdad es que el espectador de ballet es, no siempre es un espectador que conoce lo que se tiene que ver en el escenario, ni las coreografías exactas, pero la recepción que siempre te hace el espectador que viene a vernos es el aplauso por la historia que le has contado, por cómo se la has contado, y supongo que lo que más se aplaude es la sinceridad del director, la sinceridad de la música y la sinceridad de cada uno de los intérpretes. Eso es igual en todos los países, y desde hace 25 años que tiene la compañía que celebra este año, creo que ha sido la clave también. Thank you.
notan ustedes que igual hay parte del público que no va habitualmente al ballet, pero cuando les ve a ustedes en cartel, es el ballet de Moscú, perdón, sí que se acercan a verles, sí que saben que va a merecer la pena el espectáculo. Hay una fama ganada y sobre todo ahora, ¿no?, que la gente se piensa muy mucho qué espectáculo voy a ver. Cuando ves Ballet de Moscú, sabes que seguramente es una cosa que no te va a decepcionar. E incluso, por ejemplo, cuando vienen niños, que puedes pensar, pues se van a cansar de estar 2 horas y media. Pues no, algo tan puro y tan sincero también como es un niño, se sienta, te abre Cuéntame y se quedan sentaditos. Es increíble. Me encanta. ¿Cómo es el público español? Porque bueno, como tenemos esa fama de ser más pasionales, yo no sé si saliendo fuera de aquí nos encontramos el mismo recibimiento cálido, y yo no sé si abusar un poco ya de usted, entre comillas, y pedirle que recuerde cómo es el público palentino, si recuerdan de esa anterior vez en nuestra capital. El público español de por sí es intenso, ¿no? Es cuando le gusta lo que ve, lo aplaude muchísimo, incluso lo grita, ¿no? Yo creo que los bravos se inventaron aquí o algo así, porque por ejemplo en Alemania es un público que no te aplaude hasta el final, ¿no? No es como aquí que te ha gustado un pequeño acto, una pequeña parte, y aquí se aplaude. Y en especial el público palentino, pues es igual, es gente que además hacía muchísimo tiempo que no veníamos desde la última vez, y la verdad es que el calor, el recibimiento fue, que dices, aquí había muchas ganas de que viniera el Ballet de Moscú. Hablemos de la gira, porque claro, los bailarines, ¿no?, necesitan ciertos hábitos, ciertas horas de descanso, me imagino, y yo no sé si en las giras, como las que están haciendo ustedes este verano por nuestro país, esos hábitos se rompen, o cómo es un poco la rutina dentro de la misma. Dentro de lo que hemos comentado antes de la evolución de la compañía, se ha evolucionado también en ese aspecto, en el aspecto de la logística. Se mira muchísimo más el descanso de los bailarines, se mira mucho más dónde se van a alojar, cómo se van a mover, siempre velando porque al final lo que salga en el escenario, lo que pueda dar en el escenario, sea el máximo que puede dar en un estado de descanso. Pero sí, evidentemente los hábitos se cambian. La compañía no los cambia, en tanto en cuanto siempre que tienen una función, pues llegan 4 horas, 4 horas y media antes,
para dar su clase, para controlar sus espacios, para... La verdad es que dices, ¿que no os la sabéis? ¿Por qué tenéis que seguir ensayando, no? Pues es increíble, siguen machacándose, machacándose, machacándose. ¿Sabes? No pierden esa rutina que tienen en Moscú de dar clase, de recibir ensayos. Lo van haciendo también durante la gira. O sea, ellos buscan siempre la perfección, ¿no? Exacto. Hablan ustedes, y permítame que lo lea, porque hablan ustedes de que el temperamento dramático, la virtuosa técnica y el dibujo del personaje son los rasgos distintivos, ¿no?, de su compañía. Solo los mejores de esa escuela de Moscú pueden estar en este ballet, pueden estar en esta compañía. Timur Feiciev, el director, hace muchísimo hincapié en eso. Para él la premisa es un bailarín no puede salir vacío al escenario. Y desde siempre, desde que entran pues, a su academia, hace muchísimo hincapié en eso. Él considera que tal vez puede haber un poquito menos de técnica, pero tiene que haber mucho más de sentimiento. Es una cosa que luego siempre te transmite, ¿no? Porque al final de cuentas, si no estás viendo un atleta, estás viendo un malabarista dando vueltas en el escenario. De esta manera lo que sí que estás viendo es un actor que te está transmitiendo y además te está transmitiendo mediante la danza. Claro, eso son muchísimas horas de ensayo, mucho sacrificio. En esta época en la que quizá el sacrificio no está bien visto, entre comillas, que nos gusta un poco el éxito fácil, ¿no?, y las maneras fáciles de conseguirlo. En esta escuela está asegurado el relevo generacional. ¿Las nuevas generaciones siguen mirando hacia el ballet? Sí, sí, la verdad es que en Moscú todavía sí. Sí que se sigue siendo... Los padres sí que siguen apoyando a sus hijos cuando quieren hacer ballet. Digamos que es como una carrera de piano, una carrera de ballet. Va quedando menos gente, evidentemente, porque aunque también los sueldos han mejorado muchísimo, es un esfuerzo y es una vida muy limitada, ¿no? Digamos que a partir de los 36, 37 ya vas pareciendo mayor para aparecer en un escenario y el público lo nota, no saltas igual. O si saltas igual viene otro más jovencito que va a saltar muchísimo más que tú. Pero sí que está asegurado porque es un trabajo agradecido, creo yo. Vamos, como artista que yo también he sido, es muy agradecido la recompensa. ¿Y tenemos algo que envidiar de esa cultura de, por ejemplo, de fomentar el baile desde pequeños? ¿Tenemos algo que envidiar aquí desde España? Aquí sigue existiendo también ese... No amor al ballet como espectadores, sino amor al ballet como me quiero dedicar a ello. Mucha gente, es igual que mucha gente se quiere dedicar, pero lamentablemente es lo que conocemos siempre, que es que los bailarines acaban marchándose a otros países. No tienes más que ver compañías alemanas donde figuran, pues a lo mejor de una plantilla de 40, 6 españoles, ¿no? Alemania, Francia, Estados Unidos. Eso es lo triste, que no se apoya, que no se ve un futuro aquí. Pero yo creo que la gente, sí, los bailarines en sí, sí, sí que buscan ese, dame la oportunidad, que no te voy a fallar. E incluso pues, se van alimentando de compañías externas, de profesores exteriores, en fin. Pero no hay una salida, no hay una salida. Su gira, Luki, si no me equivoco, ustedes también sacan tiempo para dar alguna masterclass.
y además se han sentido desbordados, ¿no? Por la gente, por la cantidad de bailarines que quieren ir a verles trabajar, recibir esa masterclass de su director y del ballet de Moscú. Cuando lo hacemos, el tema de la masterclass, la verdad es que la cantidad de gente que viene te anima a seguir haciendo, porque además siempre las hacemos gratuitas. Simplemente es cuando tenemos tiempo, cuando tenemos, a lo mejor disponemos de una mañana libre, pues la convocamos y siempre tenemos una respuesta genial. Sabemos que es necesario y sabemos que también esas pequeñas cosas alimentan esos bailarines, ¿no? Que luego además van a venir a ver la función, van a ver a esos profesores que les han estado enseñando, a ir junto con ellos. Es necesario y a nosotros nos encanta. Si nosotros mismos no apoyamos el ballet, ¿quién lo va a apoyar, no? En lo que respecta a la obra que han acercado hasta aquí, a La Bella Durmiente, ¿cuál es el toque del ballet de Moscú a este clásico del ballet? Es un ballet con mucha fuerza también, aparte de, bueno, es que yo soy un gran fan del Lago de los Cisnes, es un ballet con mucha fuerza y yo creo que la especial relación entre los solistas lo convierte en una relación muy intensa en el escenario. Son matrimonio en la vida real. Y eso es una cosa que aporta, y luego el colorido de la escena que se ha conseguido también es precioso. Es una cosa que también te está entreteniendo todo el rato. Es un buen ballet, es una buena historia para aquellos que se quieran iniciar en este mundo, que nunca lo hayan visto en primera persona. Sí, sí, sí. Cualquiera de los famosos ballets de Tchaikovsky es una buena manera, porque Tchaikovsky también ha sabido crear unos ballets con unos altibajos y unos tiempos que te enganchan. Buscamos finales felices, una historia que nos enternezca en estos momentos en España. Sí, la verdad es que sí. De hecho, en nuestro Lago de los Cisnes los protagonistas no mueren, por ejemplo, que en la historia inicial sí que lo hacen. Sí, creo que todos queremos salir del teatro emocionados positivamente. Tiene que ser un final feliz. Pues Luque, ha sido un placer hablar con usted. Ojalá tengamos la oportunidad de en años venideros seguir charlando, que eso será sinónimo de que el ballet de Moscú nos vuelve a visitar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.